Hello everybody. Today we're gonna be doing the green bean casserole. And like you see, I started over here by putting 4 cups of green beans to boil over here. So they're cooking right here. And I put them with 7 cups of water. So we're gonna let them cook in there. And I'm gonna tell you the other ingredients I'm gonna be using. So aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a usar en la cacerola de los green beans. Ya tengo 4 tazas de green beans ahorita en la estufa cocinándose. Y la puse con 7 tazas de agua. So vamos a empezar. Para empezar yo tengo aquí, vamos a usar 3 cucharadas de olive oil para freír esto. Aquí yo tengo 1 taza de cebolla blanca, de esa amarilla, lo cual viene siendo una cebolla mediana cortada como media luna. Aquí yo tengo los hongos, los mushrooms, y vienen en esta cajita, eso es una cajita entera de estos. Yo los corté así, en pedazos así. Y aquí yo tengo half a teaspoon de pepper. Black pepper, y aquí tengo yo un diente de ajo, garlic, y aquí tengo yo 1 taza de queso, y les voy a enseñar el que yo uso, es este que es Taco Cheese Blend, le da un sabor riquísimo a este green bean casserole. Todos lo hacen con diferentes quesos, pero son sus opciones, el que quieran ustedes usar. Y yo aquí tengo esta sopa, esta es de 22.6 onzas parece, es una grande y es una chica, que este es 10. I think es 5 onzas, ok. Y aquí tengo 1 taza de heavy cream, so vamos a empezar. Y ahorita en la lumbre ya tengo calentando 3 cucharadas de aceite de olivo, so we're gonna start. So aquí tengo ya el aceite cocinándose, ya de estar caliente, so vamos a poner aquí los hongos. So aquí están. Y vamos a dejarlos que se calienten un poco, para después echarle la cebolla y el garlic. Y aquí están los ejotes todavía cocinándose. Aquí está el proceso de donde se están cocinando los hongos. Si ustedes miran, y aquí están los ejotes, aquí ya están hirviendo, solo los vamos a probar a ver cómo están de blanditos ya o cómo están de duritos. So voy a sacar uno y lo voy a probar porque aquí ya cambiaron de color. Como los vamos a estar cocinando en el horno, entonces no necesitan de estar muy blandos. So les vamos a dar ahorita otros 3 minutitos más y luego le apagamos. Y los vamos a colar para quitarles toda el agua. 1 teaspoon de sal, ¿ok? Y aquí están los hongos, siguen cocinándose. Así es como se están mirando. Ok, ahora vamos a estar exprimiendo toda la agua de los ejotes porque ya están listos. Y como les digo, que no estén tan cocinados. Aquí está. Y les vamos a pasar agua fría para que ya no se sigan cocinando. Right there. Y aquí los vamos a dejar hasta que los empecemos a usar, porque se estén enfriando un poco. Seguimos con los mushrooms. Si miran, ya se les resecó toda la agüita. So ahora es la hora de ponerle la cebolla. Aquí va la cebolla. Echársela toda. Que se cocine la cebolla junto con los mushrooms. Aquí está cocinándose.
So vamos a darle un poquito de tiempo. So aquí yo sigo cocinando. Aquí le vamos a poner ahora el garlic y este es un diente de ajo el que le estoy poniendo. Miren cómo se está mirando bien doradita la cebolla. Cocinando, so ahora le vamos a poner la pimienta, ¿ok? La pimienta es half a teaspoon. La mitad de teaspoon es de pimienta, ¿ok? Y sal aquí no le voy a poner porque la sopita ya viene con sal. Como es sopa de bote, eso ya viene con sal, ¿ok? Y no queremos hacer nuestros ejotes salados. So aquí ya le voy a poner la sopita de crema. Es un bote chico porque eran los que yo tenía. Okay, grande, ok. Le digo, y salió toda muy bien esto. So we already put the mushroom soup over here. A lot of people doesn't cook more mushrooms or anything, but I like it with a lot of mushrooms and onion. So vamos a dejar que se caliente bien y luego le vamos a poner la heavy cream, que es una taza de heavy cream, okay? You see right here, start cooking already. So now we can put 1 cup of heavy cream. Si miran ahora ya se está cocinando, so ahora sí ya le podemos poner una taza de la heavy cream que teníamos aquí. Así es como va quedando. So le estamos aquí revolviendo y revolviendo porque esto va a ir con nuestros ejotes. So la seguimos cocinando y mientras yo les voy a enseñar a dónde tengo ya los ejotes aquí listos. So aquí se va a seguir cocinando, revolviéndose bien la sopa junto con la heavy cream y todos los goodies que le pusimos allí, ¿ok? As you can see, our soup is already done. So I'm just gonna put it to the side and let it cool down. So nuestra sopa ya está, solo vamos a dejar que se enfríe un poco. Ok, como pueden ver, aquí está ya la sopa, ya se, todavía sigue caliente, pero miren qué bonita quedó. Con muchos mushrooms y con mucha cebolla, porque las sopitas que compramos de bote no traen bastante. Soy yo, por eso me gusta añadirle más, miren, para que se vea bonita. So, a este punto la vamos a probar como está de sal, por si necesita ponerle un poquito más de sal, pero vamos a probarla. No, está muy bien de sal. Y los green beans, acuérdense que ya tienen 1 teaspoon de sal, so está bien. Like you see, the pan that I'm gonna be putting in the oven is this one. So I already put a teaspoon of olive oil and I'm gonna spread it everywhere around. That way, it doesn't stick into it. So como mirarán, aquí yo ya tengo la cacerola donde lo voy a cocinar y le puse una teaspoon de olive oil. Y se lo estoy regando todo alrededor para que no se nos peguen los green beans, ¿ok? So vamos a seguir con los siguientes pasos. Y aquí tengo esta cebollita que usé como una tacita, que aquí la tengo. Pero es esta cebolla. Ya viene como doradita. So yo nomás le voy a poner la mitad los green beans y la otra mitad para decorarla por encima junto con la mitad del queso, ¿ok? Ahora vamos a empezar a poner todos los demás ingredientes. So voy a empezar con la mitad de la cebollita. So voy a ponerle la mitad porque acuérdense que las otras es para como para la decoración, ¿ok? Aquí tengo y voy a ponerle la mitad del queso. Y este lo dejamos para ponerle arriba. So ahora misteo todo esto aquí.
Ahora le vamos a poner la sopita que cocinamos. So, se la vamos a poner poco a poquito porque no sé si puse mucho. So, no, yo creo que va a ser suficiente. Porque el chiste es de que no nos quede tan reseca. Porque a veces nos dan las recetas y nos queda bien reseca. La primera vez que yo la hice, estaba muy reseca. Así es como se mira. Porque todavía la vamos a poner al horno por 30 minutitos. A que se terminen de cocinar los ejotes. Pero si quedan a little crunchy, está muy bien. Aquí va todo. Miren qué rico se mira. Eso la regamos para todas partes. Y a este punto yo ya tengo el horno a 350. So ahora le vamos a poner la cebollita. Tratarla de quebrar un poquito más porque a veces vienen los pedazos muy grandes. So, yo le pongo así. Aquí está. Si ustedes miran qué bonito quedó el plato. Y usen un plato o un container que puedan meter ustedes al horno, ¿ok? So ahora la vamos a meter por 30 minutos o como ustedes quieran de blanditos sus ejotes, pero como ya los cocinamos o ya nomás necesitamos que todos los ingredientes se revuelvan bien en los green beans, ¿ok? Ok, acuérdense, por 30 minutos, so mi horno ya está bien caliente. 30 minutos o hasta que vean ustedes que el queso se le doró bien de encima. Está. It's looking like this, so we're gonna give it another like 10 minutes. Así se está mirando, so vamos a esperar otros 10 minutitos, ok? 30 minutes, it looks like this, so we're gonna be taking it out. So ya está, después de 30 minutos. So así es como se mira. Cerradito por encima y todavía está hirviendo allí. Gracias por ver el video y que tengan muy buen día.